Hola, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a crear figuras de papel en este espacio de origami. Recuerden que origami significa el arte del doblado del papel. También lo conocemos en el vocablo español como papiroflexia. Vamos a hacer hoy unas figuras que parten de un cuadrado. Tenemos hojas de papel cuadradas de distintos colores. Pero hoy los voy a hacer con una hoja de papel bond para todos aquellos que en casa no tengan exactamente una hoja de origami profesional. Vamos a usar una hoja de papel bond y con ella vamos a hacer los plegados que necesitamos para elaborar la figura de un pez. Es un pez como este. Y entonces, a partir del doblado de ese papel, vamos a crear un escenario, una composición como esta. Y fíjense lo importante que va a ser. Vamos a doblar el papel de tal manera que formemos un pez y luego lo vamos a repetir varias veces porque con ellas haremos la composición. Imagínense lo valioso que es para nuestro cerebro aprender un procedimiento que no es tan sencillo y luego repetirlo varias veces. ¿Se imaginan la cantidad de conexiones que hacemos en nuestro cerebro? Espero que la disfruten muchísimo. Para esta actividad vamos a utilizar hojas de papel bond de colores verde, naranja, azul, una tarjeta para poder plegar como esta o una plegadera que tengas, lápiz adhesivo, un plumón, unas tijeras y si tienes un lápiz de corrector blanco también te servirá. Vamos a comenzar. Vamos a doblar nuestra hoja de papel bond de esta manera para obtener un triángulo. Marcamos con nuestra plegadera y vamos a cortar el papel sobrante. Y de esta manera vamos a obtener un cuadrado. Voy a marcar ahora un rectángulo como este, lo marco y ahora otra vez el rectángulo pero en sentido contrario. Ya tengo esta forma y voy a cortar donde quedó marcada esta cruz porque quiero obtener cuatro cuadrados iguales. Ya tengo mis cuatro cuadrados y ahora voy a trabajar con uno de ellos. Voy a tomarlo y otra vez voy a marcar un triángulo y otro triángulo. Una vez que los tengo, voy a marcar rectángulo y ahora en sentido contrario otro rectángulo. Ahora tengo marcados estos pliegues y voy a hacer un rectángulo, pero lo hago coincidir con la mitad de mi cuadrado. Y lo mismo hago en el otro extremo. Giro y hago lo mismo en los otros dos lados. Ahora que ya marqué esos pliegues, fíjense cómo voy a plegar mi papel de tal manera que lo que forme sea un molinillo de papel o un reguilete. De esta forma voy doblando mi papel hasta que lo consigo. Listo, ahora tengo aquí mi reguilete ya bien formado y ahora voy a desdoblar esta punta y la que le sigue para formar ahí la cola del pez
y lo voy a marcar ese pliegue y desdoblo esta aleta. Lo mismo hago con el lado contrario y ya tengo formada mi cola. Ahora voy a formar la cabeza doblando de esta manera. No necesita ser muy preciso el pliegue, solo voy a darle una inclinación suficiente para darle la forma de un pico. Y ahora ya tengo ahí mi cabeza. Voy a marcar bien mi pliegue y listo. Tengo aquí mi pez. Y ahora con el lápiz corrector blanco que tengo aquí le voy a poner sus ojos. Uso mi marcador para hacerle algunos adornos. Ya tengo aquí mi primer pez. Ahora repito esta acción otras tres veces y ya tengo cuatro peces. Ahora en mi hoja azul, que es mi escenario, voy a colocar unas algas que recorté con papel verde. Yo puedo colocarle los adornos que yo quiera, pero en este caso escogí hacer algas. Pongo un poco de pegamento adhesivo en los peces y los voy a colocar donde yo quiera. De esta manera estamos terminando nuestro trabajo del día de hoy. Solo voy a colocar un pez más. Y listo. Hemos terminado. Ojalá que les haya gustado.